¡Ay, ay! ¡Qué susto me ha dado! Vale, una tienda. Bien. Tengo dinero para nada, así. Uf. Vaya hostia me ha dado. Me deja más tonto de lo que ya era. Ah, fuck. A mí me hace toda la gracia porque es en plan, fui fotógrafo, estudié varios cursos de fotografía, tecnología, sobre historia, estuve en varios concursos de fotografía. Estuve en varias páginas web importantes sobre fotografía. Y de todo eso, saca que me gusta el GTA. Hago más daño. Pero sería que digan que te gusta la droga, sí. Y pues cuando no me drogo en mi puta vida, ¿sabes? Hola, me sé tu nombre, pero no me acuerdo. Ah.
hijo de puta! Ese no lo he visto venir. Quiero saber para qué sirven esas piedritas. ¿Se puede ir por aquí? No. Ah, para esto son las piedritas, para desbloquear las siguientes armas. Vale. Este juego está en early, ¿vale? Este, vamos a hacer un solo directo ahora mismo, porque ya que me han dado el juego, pues lo probamos, ¿no? Y se va a ir a la lista de por jugar. Y nos vamos a jugar el anterior, que es el Aeterna Noctis. Vale. Que salió el año pasado, en diciembre. Y los gráficos son iguales. O sea, son rollo dibujados así. Sí. ¿Y estos concretamente? Esta gente, yo no lo entiendo. Esto es una precuela. Esto es una precuela. Solo que la secuela, que es el primero, ¿no? Está hecho como. Está hecho en un. Como un Metroidvania. Si no me equivoco, es. Sí. Y esto es un roguelike. O sea, la precuela te dice cómo se preparan los reyes de la oscuridad. En este caso, no sé si aparecerá la reina de la luz. Pero en la secuela, que es el primero que salió, la historia me mola mucho. Y eso es, me lo quiero jugar. Sí, exacto. Sí. Sí, pero bastante más difícil. O sea, son juegos jodidos. O sea, el juego no es fácil, pero... Que concretamente este juego es bastante chungo. Algo está diezmando a mis hombres en la región, y tengo una ligera sospecha de quién es el responsable. Sabía que las criaturas de la noche podían ser mezquinas, pero esto sobrepasa todos los límites. Traicionar al rey de la oscuridad es lo más estúpido que alguien podría hacer. Lo pagarás caro, rata chupasangre. Si llega algún jefe, estaría guapo. Pero es que todavía no me he acostumbrado a... Oh, no. No me jodas. Vale. ¿Puedo matar? No. Estos enemigos me los conozco. Thank you.
¿Vale? La tienda no me interesa por ahora. ¡Uy! No. Oh, mal. Estoy a uno de vida. Creo que va a palmar. ¡Ah! Digo, a lo mejor si ataco en plan cual energúmeno lo mato, pero no. Hostia, vaya, vaya sorpresa se pudo haber encontrado. ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, ahí arriba. Vale. Por cada enemigo que mates sin recibir daño, aumentas un 2% en... Uf. Es que esta es muy buena. Buenas tardes. ¿Cómo?
¿De dónde has sacado lo del Genshin? Sea, me han dado mucha vida. Pues o he jugado muy poco al Genshin, o no sé. Por eso. Ah, qué hijo puta. ¿Vale? Qué raro me parece que aquí no haya nada. Ah, coño, vale. He dicho yo, hostia puta. Por un momento me he rayado, ¿sabes? Digo, ¿cómo? Claro, digo, te puede sonar como mucho del juego anterior, de esta misma gente. Que lógicamente te podría sonar. Porque lo ha hecho la misma gente haciendo todo más o menos igual, ¿sabes? ¡Ay, qué hijo de puta! Parece Devil May Cry. FT Terraria. Esto es una tienda normal y corriente. Sí. No. Vale. Supuestamente aquí hay un cofre. ¿Dónde? Vale, aquí.
Un solo golpe y me muero. Vale. Eso con mando sería más fácil, pues seguramente. No, no lo descarto. Hostia, qué bugueada, ¿no? Sabía. La banda sonora es muy buena. Y los actores de doblaje para el anterior, este no sé si tendrá voces. Es. Uff. A ti concretamente te va a gustar muchísimo. Y a Will también. Es que el crítico no me importa mucho, tío. Me importa más el daño y la vida más que otra cosa. Puedo des... A dos. A dos. Bueno. Ha sacado un no me gusta como si... Como si hubiésemos hablado alguna vez del tema, ¿sabes? Pero por eso digo que has dicho que no me gusta, como si alguna vez hubiésemos hablado del tema. Hemos hablado del tema de Hollow Knight, concretamente. No me acuerdo. Si no me gusta el Hollow, el Eterna, que es un juego... que es un juego que es del mismo tal. Mira, dejemos el tema porque es que no me acuerdo exactamente por qué. Y si no me acuerdo por qué, a lo mejor es por algo. No sé, así que a lo mejor ese día te dije algo concreto y eso es, y seguramente sería mejor no sacarlo en directo. Así que como no me acuerdo, prefiero no hablar del tema. Porque a lo mejor era con algo concreto. A memoria, porque a mí el Hollow no es que no me guste. O sea, te tuve que sacar algo del tema, o a lo mejor salió en un tema y estaba muy cargado porque a lo mejor se estuvo hablando de cosas que no me interesan una mierda y se sacó el tema y dije, pues una mierda. No lo sé. Porque eso me pasa mucho. Cuando me cargan mucho de un tema y no quiero hablar de un tema directamente, es como es una mierda, algo, cállate. Paso el tema. Ah, bueno, porque es que no da para más. O sea, pero ya está. Joder.
mentira no es. ¡Ah! ¡Eso me cura! Vale. ¿Qué le ha pasado? ¿Serio? Qué pena no tener el salto de la pared, tío. Pero la Eterna existe, coexiste con el mundo. ¿Llegaremos a algún jefe? Vale. ¿Solamente tiraba para acá? Vale. Ah, tío.